Queridos devotos y peregrinos, en este séptimo día de la novena rinde su homenaje a la Virgen del Valle el mundo del deporte. Bienvenidos a esta celebración y que reciban de Dios las gracias que necesitan. Durante esta jornada se nos propuso la siguiente temática: la fe requiere salir a caminar como peregrinos de la vida. Acabamos de escuchar en el texto del Evangelio la frase: hoy hemos visto cosas maravillosas. Y yo les querría compartir lo que sí he visto como algo maravilloso, porque transitaba la cuesta del Totoral, toda ella, y después hasta Catamarca. Y les quiero contar que he contabilizado aproximadamente en lo que es la cuesta del Totoral unos 240 peregrinos caminando. Y de la Merced hasta Catamarca, hasta allá hasta la Caminera, unos 350. En ese trayecto que uno viene viajando, evidentemente que a ellos les tocaba mucho tiempo caminar. Pero bueno, esa es una de las cosas maravillosas que no solamente en ese lapso sucedía, sino a lo largo de estos días. En estos días, ¿cuántos hermanos y hermanas que se pusieron en camino, caminando, corriendo, en sulquis? He visto varios sulquis, sillas de ruedas, bicicletas, motos, autos, ómnibus y algunos en avión. ¿Cuánto de esto no nos hace pensar en el ámbito del deporte como recreación del espíritu y salud corporal y psíquica? Voy a comenzar enmarcando mi reflexión con unas palabras de San Pablo VI cuando habló a ciclistas del Giro de Italia, esto en el siglo pasado. Respondiendo a la pregunta que él se hacía, una pregunta retórica: ¿por qué los deportistas quieren ver al Papa? Aquí, en Catamarca, suele suceder lo mismo, ¿verdad? Me toca muchas veces bendecir a ciclistas. Y dice el Papa: porque el deporte es símbolo de una realidad espiritual, aunque escondida, que constituye la trama de nuestra vida. La vida es un esfuerzo, la vida es una competencia, la vida es un riesgo, la vida es una carrera. La vida es una esperanza hacia la meta final, una meta que trasciende la escena de la experiencia común y que el alma entrevé y la religión nos presenta. Qué hermosas y verdaderas son estas palabras del Papa. La vida realmente es un esfuerzo y el deporte nos ayuda a vivir mejor este esfuerzo. Muchos papas, desde Pío X, que ha fundado esta diócesis, han subrayado el aspecto ascético del deporte a la luz de las palabras de San Pablo: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que Dios me dará. Pero no solo a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el texto por excelencia es de Primera Carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, en el que del campo físico pasa al espiritual y dice: ¿no saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo, pero no como el que da trompadas en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo
y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Sí, queridos peregrinos y devotos de María del Valle, las cosas fuertes, grandes, bellas y perfectas son difíciles y exigen renuncia, esfuerzo, compromiso, paciencia y sacrificio. Además de aportar múltiples beneficios físicos, psicológicos y espirituales, el deporte es una potente herramienta de transformación social y una actividad formadora, ¿no? Podríamos decir también performadora. El deporte desempeña un papel importante como promotor de la integración social y el desarrollo en diferentes contextos geográficos, culturales, económicos y políticos. Es una herramienta poderosa para fortalecer los lazos y las relaciones sociales y para promover los ideales de paz, fraternidad, solidaridad, tolerancia y justicia. Sin embargo, estas capacidades han ido perdiendo fuerza debido a la actual obsesión de los clubes y algunos deportistas de únicamente lograr resultados positivos a cualquier precio, incluso cuando ello los motiva a cometer infracciones y engaños, por ejemplo, el caso del dopaje. Esto ha llevado a la desvalorización del desarrollo de la práctica deportiva. Ante esta situación, todas las organizaciones de este ámbito y la industria deportiva deberían trabajar por la meta de recuperar el valor social del deporte y contribuir a que los campos de batalla se transformen en palestras y que el odio suceda al amor, ¿no? Que el amor venza al odio. Para ello se necesitan medidas que hagan énfasis en los efectos que puede ocasionar el deporte en la vida humana, así como su impacto cultural y su rol como instrumento de educación para la paz, condición imprescindible para el desarrollo, para el progreso de los pueblos. Considero que muchos aceptan que el deporte facilita las relaciones sociales, estimula la sensibilidad y la creatividad, y no solo canaliza, sino que educa las pulsiones de confrontación y agresividad, ofreciendo una contribución a la mejora del clima social, fomentando la participación social, rompiendo con las barreras de clase y operando como herramienta de integración social cuando permite que personas con discapacidad física y sensorial puedan participar de competencias de alto nivel. Otro aspecto que debería contar con mayor apoyo por parte de la industria deportiva es el carácter formativo del deporte, el aprendizaje de la derrota. ¿Cómo le cuesta al humano de hoy el fracaso? ¿Cómo le cuesta? Hay gente que no soporta, ¿no? Y es porque hay una mala comprensión del deporte. Es decir, que el deporte me ayuda a aprender a ser derrotado. En la vida hay que perder. La búsqueda del perfeccionamiento, la superación, el trabajo en equipo, la perseverancia, el rigor de los entrenamientos, rigor, etc. Estos son factores estrictamente educativos que se hallan en el deporte y que necesitan ser transferidos a la vida social y cotidiana. Además de ser un fenómeno popular a nivel mundial, el deporte es una actividad que influye en los procesos de socialización y expresa diversos valores. Tiene el poder de unir a personas de cualquier edad, etnia, origen social y clase económica. Uno ve ahora con el fútbol, ¿no?
en Europa, cuántos hombres de color en esos países. Entonces, ¿cómo se ha unido la combinación que vemos? Por este motivo, la industria deportiva debería reflexionar acerca del uso que le da a esta actividad y aprovechar sus ventajas para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. En un mundo donde crece la obesidad y las enfermedades físicas por diversas razones, el deporte y la sana recreación física son actividades saludables para el cuerpo, la psiquis y el espíritu y el cuerpo social. Así que no solo hablemos en el orden personal, individual, sino en el cuerpo social. El Papa Pío XII, que supo abordar muchos aspectos de la vida humana y tenía una particular mirada sobre el mundo del deporte, en un discurso a un congreso italiano sobre educación física, delineaba cuatro fines que tiene el deporte. Un fin próximo, el de educar, desarrollar y fortalecer el cuerpo. Segundo, un fin remoto, porque el deporte sirve para predisponer el cuerpo al servicio del alma y de la persona. Tercero, un fin más profundo todavía, el de contribuir a la perfección del hombre. Y un cuarto, un fin último, el de acercar el hombre a Dios. Miren, todos los aspectos que se tienen en cuenta. Por tanto, el deporte bien cultivado desarrolla el carácter, hace del hombre una persona valerosa, que pierde con generosidad y vence sin presunción. Ello afina los sentidos, clarifica e ilumina la mente y forja una voluntad de hierro para perseverar. No es solamente el desarrollo físico, el deporte correctamente entendido tiene en cuenta al hombre entero, ¿no? Es integral el deporte. También en el deporte pueden encontrar desarrollo las verdaderas y fuertes virtudes cristianas, que la gracia de Dios hace luego estables y fructuosas. En el espíritu de disciplina se aprenden y se practican la obediencia, la humildad, la renuncia. En las relaciones de equipos y de competencias, la caridad, el amor de fraternidad, el respeto recíproco, la magnanimidad y, ¿por qué no?, el perdón. En las firmes leyes del rendimiento físico, la castidad, la modestia, la templanza, la prudencia. Sin duda, esta es un área donde la Iglesia puede y debe, a través de sus escuelas, parroquias y asociaciones deportivas, cultivar y cosechar muy buenos frutos. ¿Cuánto tiempo pasan los jóvenes cada semana con un entrenador deportivo, comparando con las poquitas horas que pasan los jóvenes en una lección de catequesis? Pero hay que aprovechar la volada, ¿eh? Mientras están en el deporte, uno puede hacer también una gran catequesis. Hay mucha oportunidad aquí para aprovechar la potencialidad formativa de estas actividades deportivas. Estas competencias deportivas y los motivos que congregan e inspiran estas grandes masas de jóvenes proclaman a la faz del mundo no solo el honor rendido a los valores físicos y a la armonía de los miembros del cuerpo, sino también el servicio que estos valores físicos pueden y deben rendir a las más altas aspiraciones del hombre hacia la perfección y belleza interior, hacia la ayuda mutua y hacia la fraternidad universal. Aquí se abre, además del nivel individual y personal, un nivel comunitario del deporte, ya que la extensión alcanzada por el deporte y la prensa deportiva ocupa un puesto de primer plano y constituye uno de los fenómenos más vivos e interesantes de la cultura contemporánea. No nos podemos poner en contra de lo que hay. Lo que hay que hacer es asumirlo, purificarlo
de todo aquello que lo opaca. Por último, quiero subrayar algo del precioso texto del Evangelio que hemos escuchado. Ante Jesús colocan un paralítico que representa a cada ser humano, entonces a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno, que no solo es un enfermo del cuerpo, sino un pecador, cosa que no queremos reconocer, ¿no? A veces cuando venimos acá a la Virgen solo buscamos salud del cuerpo y la salud del alma. Entonces, cada uno de nosotros está delante de Jesús porque está enfermo en el cuerpo y en el alma. Eres un enfermo y muchas veces paralítico. Es linda la figura del paralítico. ¿Cuántos católicos paralíticos tenemos que no se mueven para nada para dar testimonio de Jesús? Paralíticos. Y hay gente de buena voluntad que te acarrea y que te quiere llevar delante de Jesús y muchas veces nos resistimos, ¿no? Como estos cuatro que en angarillas lo llevan a este paralítico y sacando, no sé, el techo lo logran poner delante de Jesús. Y pecadores, es decir, que somos enfermos terminales del alma. ¿Saben lo que es un enfermo terminal? Cada uno de nosotros un enfermo terminal. Y si no estás delante de Jesús, estás en el horno. Por eso quiero subrayar esto. Esa es la figura que nos presenta este capítulo 5 de Lucas. De allí que Jesús, dice el texto, viendo la fe de esos hombres que traen al paralítico, ¿qué le va a decir a ese que lo ponen delante de él? Seguramente atajándose alguna teja que caía del techo, ¿verdad? Hombre, tus pecados están perdonados. Hago un paréntesis. Me alegró mucho escuchar que hay muchos sacerdotes en estos días confesando, ¿eh? Y me decía el padre Diego, que está conmigo, éramos cuatro. Padre, no terminábamos ninguno de nosotros, los cuatro, recibiendo hermanos que se querían confesar. Así que felicito y agradezco a la Virgen que está movilizando los corazones de los peregrinos y devotos que vienen, ¿no? Hombre, tus pecados te son perdonados. Eso dirá cada sacerdote cuando se acercan a confesarse. Y como muestra de que esto sucede, lo cura de la parálisis física. Así demuestra que es Dios, porque quien puede lo más, puede lo menos. ¿Y qué es poder lo más? Perdonar los pecados, no curar físicamente. Para nosotros, imposible las dos cosas. Así demuestra entonces que es Dios, porque puede lo más y puede lo menos. No olvidemos que solo puede perdonar el que es ofendido. Acá está el señor ministro, Roberto. Si yo lo ofendo a Roberto, ¿alguno de ustedes me puede perdonar en nombre de Roberto? ¿Quién me puede perdonar? Roberto, nadie más que él. Para que entiendan, solo puede perdonar el que es ofendido. Nadie puede, ni la Virgen puede venir a perdonarme en nombre de Roberto. Él me tiene que perdonar, ¿eh? Por eso. Y el pecado es una ofensa a Dios. Si sacamos una conclusión, si Jesús dice, yo te perdono los pecados, ¿qué está diciendo con eso? Yo soy el ofendido, yo soy Dios. Por tanto, solo Él puede perdonar. En este caso, Jesús deja en claro que es Dios, primero porque perdona y luego porque cura. Y entonces, eso tan visible que a nosotros nos llama la atención, que es que un paralítico comience a caminar, es prueba de que se produjo algo mucho más profundo, imprescindible y necesario para nosotros, que es el perdón de los pecados. Porque si Jesús solamente lo curaba a ese paralítico y salía caminando
y seguía con sus pecados. ¿Logró algo? Nada, nada. Sigue muerto, sigue con ese mal incurable que es el pecado, ¿no? Una enfermedad terminal, se va a morir, se va a condenar. Por eso este texto es muy importante. Es el único pasaje que nos presentan los evangelios que es la clave interpretativa de toda la obra de Jesús. Después ustedes van a ver que Jesús cura a muchos, pero nunca relaciona esto del perdón con la curación, como lo hace este texto que lo presentan los tres evangelios sinópticos. Querida Madre del Valle, ayúdanos a reconocernos pecadores y necesitados de la misericordia de Dios. Condúcenos al médico de nuestros cuerpos y nuestras almas, tu Hijo Jesús. Que no tengamos miedo de entrenarnos en el saludable deporte espiritual de la conversión permanente y que concurramos al saludable gimnasio de la sinodalidad para que empecemos a ser una iglesia en salida que siempre escucha el clamor de los más débiles, socorriéndolos con amor, delicadeza y paciencia. Amén. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva!